Después de la campaña de alfabetización, ya yo comencé en mis primeros años en la secundaria básica y decidí, me enteré de una convocatoria que había para la Escuela de Artes Plásticas San Alejandro y decidí presentarme por mí mismo, que fue en aquella época una osadía, ¿no? Porque yo era menor de edad, tenía que consultar incluso con mis padres aquello. Mi padre quería que yo fuera ingeniero, médico, que tuviera una profesión digna, ¿no? En aquella época se pensaba que incluso, yo creo que en algunos sectores de la sociedad hay cierto prejuicio con relación al estudio del arte, ¿no? Se pensaba que no era una profesión solvente, que no era una profesión a la cual la gente podía dedicarse toda la vida. Y yo fui, me presenté en la escuela, hice las pruebas, sin decirle nada a mis padres, después fui. Él se convenció de que yo quería estudiar artes plásticas, me firmó la planilla que me habían dado en San Alejandro. Y estuve en San Alejandro aproximadamente un año y medio, hasta que aparecieron las convocatorias de la Escuela Nacional de Arte. Retomé los mismos pasos, fui, busqué mi planilla de admisión a la escuela, la llené, se la llevé a él, hice las pruebas y bueno, fui aceptado en la Escuela Nacional de Arte en el año 1964. Allí permanecí hasta el año 68, por lo tanto yo pertenezco a la primera graduación que tuvo la Escuela Nacional de Arte. Fueron años muy intensos allí en la escuela, e incluso yo participé en un concurso internacional siendo estudiante en el año 66 en México y gané el premio de pintura todavía siendo estudiante de la escuela. En el 68, el curso mío, más algunos artistas que no estudiaban precisamente en la escuela de arte, como Mendive, por ejemplo, enviamos nuestro trabajo al Salón de Mayo de París y fue el primer gran premio que ganó un conjunto de casi noveles pintores. Fue el premio más importante de aquella época, incluso que eso creo que nunca otro grupo logró alcanzarlo. Fue una suerte para nosotros. Ya en aquella época empezamos a concretar lenguajes, empezamos a tener un concepto del arte como un medio de comunicación, no solo como un medio de decoración de interiores y cosas por el estilo. Y precisamente creo que lo que llamó la atención como grupo fue eso, que nosotros nos proponíamos hacer un arte que tuviera una real vinculación con la realidad social y política y de todo tipo, y no que fuera algo para vivirlo en sí mismo, es decir, que el arte se convirtiera en el fin último del propio arte, el fin último de la creación, sino que tuviera además otra utilidad social. Cuando yo me gradué en la Escuela Nacional de Arte, me piden, fuimos varios primeros expedientes de nuestro curso, me piden que me quede en la escuela, estuve alrededor de un año ahí como prestando servicio social, que fue una cosa muy curiosa porque yo era profesor de los compañeros míos, que el año anterior habían sido compañeros míos, y fui profesor ahí con 19 años en la ENA. De ahí yo pasé, ya ahí tuve una trayectoria un poco más accidentada, porque de ahí pasé a trabajar como diseñador gráfico en el Consejo Nacional, el ex antiguo Consejo Nacional de Cultura, que bueno, con los años después se convirtió en ministerio. Y después, estando en el Consejo Nacional de Cultura, trabajando en diseño, me doy cuenta que realmente ya el diseño ya me estaba resultando un poco estrecho. Y necesitaba un poco de compartir las experiencias del diseño y trabajo, empiezo a trabajar como profesor en la Escuela Nacional de Diseño.
Eso fue un trabajo muy arduo que tuve en aquella época, porque tuve que relacionarme teóricamente con cosas que ya había hecho en la práctica, pero que incluso había estudiado en la Escuela Nacional de Arte, como son envase y embalaje, diseño, tipografía, en fin, una serie de materias que yo las estaba trabajando, pero que tenía que prepararme teóricamente. Tuve que estudiar mucho en aquella época. Y impartí clase ahí alrededor de 2 años, hasta que pasé entonces finalmente a la Escuela de San Alejandro, Escuela de Artes Plásticas San Alejandro, donde comencé a trabajar como profesor de dibujo. Durante mi permanencia en la Escuela Nacional de Arte, tuve la suerte de contar con profesores como Servando Cabrera Moreno, como Adigio Benítez, Fayaz Amin. Incluso tuve, digamos, relación con otros profesores extranjeros, como Espinosa Dueña, que fue profesor nuestro de grabado. Y creo que aunque no era profesora mía, pero Antonia Iris impartía clases al año que me antecedía. Y en realidad, aparte de la influencia que pude haber tenido en mi trabajo de los profesores, que no fue muy directa en realidad, lo que influyó en mí fue la actitud que tenían ellos hacia el arte, el sentido libertario que entraba en sus obras y su sentido experimental en aquella época incluso. De Adigio aprendí la tenacidad, la constancia en el dibujo. Todo el mundo conoce que Adigio es un gran dibujante. De Servando aprendí quizás el gusto por el tono, por el matiz, por el color. No solo la perseverancia, sino la disciplina en el trabajo. Servando era una persona que trabajaba muchísimo, trabajaba a diario, tú lo veías a principios de semana en la escuela, y el sábado íbamos un grupo a su casa a visitarlo y ver lo último que había hecho, y tenía 20, 30 dibujos, era un trabajador incansable. Y nos demostró una cosa que es precisamente lo que decía Picasso, que a él la inspiración lo atrapaba en el momento del trabajo. O sea que ese criterio de que el artista se inspira, viene una musa etérea y lo bendice y se produce la obra, es falso. En realidad lo que hace falta es mucho trabajo, mucha experimentación y mucha amplitud de miras en lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, los profesores que tuve en aquella época influyeron en mí, no directamente con lo que ellos hacían. Quizá, de cierta manera, la voluptuosidad que mostraba Servando en sus desnudos, en toda aquella cosa que hizo, de toda aquella etapa que tuvo de los campesinos, de los obreros, aquella pintura que tuvo rasgos expresionistas y además un colorido muy brillante, quizá pueda habernos impresionado, pero no creo que fuera exactamente la manera como trabajaban, porque afortunadamente ninguno trató de imponernos su sello personal. Con más tiempo incluso estuve con Yanes, Orlando Yanes, y Yanes tampoco pecó de imponernos como en los gremios antiguos, que los maestros trataban de imponer el sello personal a sus alumnos, incluso hacían obras y sus alumnos tenían que terminarlas, y casi que tenían que ser unos remedos de ellos, unos epígonos de los maestros, ¿no? En el caso nuestro no era así. También contamos con las excelentes conferencias que nos daba el arquitecto Ricardo Porro, que fue el arquitecto principal de la Escuela de Artes Plásticas, que él fue precisamente la persona que nos abrió al mundo, las entendederas sobre arte. Él fue el que nos explicó lo que era la abstracción lírica, lo que era la abstracción concreta, lo que era el surrealismo en realidad, lo que era el action painting. Recuerden que nosotros en esa época estábamos por los 15, 16 años cuando comenzamos en la ENA, y no, realmente no había, todo el mundo lo sabe, ¿no? Por motivos del bloqueo y,
y por situaciones económicas del país no teníamos una buena información, y esos profesores, que incluso muchos habían estudiado en el exterior e incluso viajaban con frecuencia, nos mostraban todo lo que se estaba haciendo en el mundo. Pero nosotros no sucumbimos a la tentación de caer en copias de escuelas que estaban en el momento en moda. Nos enseñaron siempre nuestros profesores que teníamos que, ante todo, mostrar nuestra personalidad artística y no ser meros remedos copistas de corrientes de ocasión, ¿no? Este tipo de relación que teníamos muy amistosa con los profesores conllevó que ya posteriormente, cuando yo era profesor de San Alejandro, trataba, en ese sentido sí debo confesar que trataba de parecerme un poco a los profesores que tuve, es decir, trataba de relacionarme con los alumnos un poco más y salvar la distancia que había de profesor alumno, ¿no? Es decir, tratar de comunicar mis experiencias, de hacerles entender que no estábamos allí nada más que para aprender una fría técnica, sino que estábamos para que cada uno, incluso yo, aprendiera de ello y tratara de desarrollar mi trabajo en base a mis experiencias y a las propias experiencias de ellos. Durante mi permanencia en la Escuela Nacional de Arte, estuvimos, porque fuimos un grupo, un poco influido con los presupuestos del pop art, que como se sabe, o se decían, los teóricos decían que era una pintura que trataba en cierta medida de criticar los valores de la sociedad norteamericana, y para eso recurría a la asimilación de imágenes populares o imágenes que se promovían en la propaganda. No copiamos lógicamente este tipo de imágenes, porque ya digo, los presupuestos del Popar eran diferentes a los nuestros en aquel momento, dado que mi grupo pretendía hacer una pintura que tuviera un carácter nacional sin que este aspecto de nacional se convirtiera en nacionalista. O sea, no era nuestra idea centrarnos o delimitarnos taxativamente en el término este de nacional, ¿no? Sino que tratábamos sí de incorporar nuestras experiencias, nuestras experiencias visuales incluso, ¿no? Y nuestras relaciones con el medio social y político de aquel momento, ¿no? Y entonces el Popar venía como anillo al dedo para aquello. O sea, ¿no? Tratábamos de hacer imágenes muy fuertes, contrastantes, agresivas en cierta medida, y que nos propiciaran la manera de poder establecer como una especie de diálogo con la gente. De ahí que incluso utilizamos un poco la serialización de imágenes para contar una anécdota. Y esa fue la primera etapa, que realmente duró poco. Ya después nos graduamos todos y cada uno tomó su rumbo, cada uno desarrolló su personalidad, digamos, visual y artística. Y poco después yo empecé a investigar un poco en el expresionismo, porque también me servía para los mismos fines. Es decir, el expresionismo, como todo el mundo sabe, exalta o exacerba algunos rasgos de morfológico en aras de transmitir determinados mensajes. Poco tiempo después de esta etapa, porque realmente quiero decir que he tenido muchas etapas, nunca me he sentido cómodo dentro de ninguna fórmula. Soy enemigo de la fórmula. Entiendo la gente que se pasa 20 años pintando de la misma manera y piensa que eso es una manera de permanecer dentro del mercado del arte. Yo respeto ese criterio, pero pienso que eso limita la incidencia del artista dentro de su medio social y limita su propia capacidad de creación, ¿no? Y entonces, en este sentido, tengo que repetir una frase célebre de Picasso, que decía que el pintor, el artista no tiene estilo, ¿no? Que solo los muertos tienen estilo. Es decir, cuando tú te mueres, ya te quedas
congelado en una etapa, ¿no? Y eso quizá es lo que con parte de mi generación ha sucedido, incluso por parte de la crítica especializada, en el sentido de que, por ejemplo, en el Museo Nacional hay una obra mía del año 72, y mi generación está conocida como la generación de los 70, aunque nosotros seguimos siendo productivos y seguimos generando nuevas obras, ¿no? En esa época, en los años 70, yo comencé a... me sentí motivado por el movimiento dentro del deporte, o sea, por la imagen que aparecía congelada en la fotografía, y pensé que esa imagen congelada no transmitía realmente la dinámica que tenía el deporte. Y traté de hacer una serie de obras donde hacía como una especie de... mostraba las transiciones de determinado movimiento en las obras, ¿no? Que un ejemplo de ellos es el cuadro que se encuentra actualmente en el edificio antecubano del Museo Nacional de Cuba, cuyo título es Secuencia en Uno, y que es precisamente la etapa con la que más se me conoció durante una época, que es la etapa deportiva. Posteriormente, yo he trabajado diferentes temáticas, y digo temáticas aunque el término es un poco simplista, ¿no? Porque en realidad yo creo que trabajo contenidos que las temáticas le sirven de vínculo con la expresión, ¿no? He trabajado contenidos relacionados siempre, o he tratado siempre de acercarme social a la realidad palpable, no palpable en el sentido académico, es decir, no el retrato frío y sin participación del espíritu del artista, ¿no? Como puede ser una academia, sino que han sido obras que han tratado de reflejar realmente el espíritu de los tiempos, ¿no? El espíritu que el artista respira y el que los rodea. En esta época que estoy diciendo, trabajé cosas también con un sentido, digamos, erótico, que tenían relación con la pareja humana, o sea, la como que en realidad es la génesis del mundo, es como a partir de que todos nacemos, que es este asunto del amor y la pareja. Eso me motivó durante una época y estuve trabajando, haciendo casi una serie de obras donde no repetía la posición que tenía en la figura, sino que lo que trataba era de investigar en determinadas tendencias artísticas a partir de la pared humana. Que incluso traté de comunicar posteriormente a los estudiantes que tuve en la Escuela Nacional de Diseño, en San Alejandro, incluso en el Instituto Superior de Arte, donde impartí un curso, y es que ninguna escuela hace a ningún artista. Dentro de la escuela tú aprendes la base, aprendes cierto oficio, porque yo creo que cada artista desarrolla el oficio que le hace falta para su nivel el nivel que quiere alcanzar de expresión personal dentro de su obra. Sí, trataba de darle la mayor cantidad de herramientas de cómo solucionar una obra, sin que esto constituyera un freno, sino que al revés, que tuviera abrirle un abanico de posibilidades de expresión dentro de su obra, ¿no? Se trataba de todo en cuanto a técnica, es decir, desde la más clásica, desde la técnica esta de empezar con el verdaccio, que incluso el profesor Carmelo González lo explotó bastante, de trabajar monocromáticamente y después empezar a iluminar la figura y empezar a trabajar con blanco, cosa que incluso actualmente yo utilizo,
hasta la técnica, la prima, que es directamente trabajar sobre el lienzo, que en este sentido, y muy poca gente quizás lo conozca, Servando trabajaba mucho de esta manera. Él no mezclaba en la paleta, como tradicionalmente hacemos la mayoría de los pintores, sino que él mezclaba dentro ya trabajaba y experimentaba mucho dentro de la obra. Para esto también hay que tener una capacidad de solución muy, muy dinámica y muy elevada, ¿no? Y hay que saber exactamente lo que uno quiere conseguir, ¿no? Pero lo que yo traté siempre de transmitirle a los estudiantes es que no pueden casarse con una fórmula, que la fórmula es el enemigo del artista. Que cuando te sientas cómodo dentro de determinada manifestación, tendencia o como quiera llamarle, tienes que empezar a investigarte, tienes que empezar a ser más introspectivo, tienes que empezar a dudar más del resultado de tu trabajo, y tienes que cambiar, y tienes que buscar otros esoteros y ver hasta qué punto tu trabajo está siendo satisfactorio, no solo para ti, sino para la propia sociedad. O sea, uno trabaja entre otros, digamos, uno de los propósitos por el cual un artista pinta, además de expresarse y expresar el mundo interior, es tratar de comunicar ese mundo de alguna manera, tratar de, no digo de imponer, pero sí mostrar una visión personal de ese mundo y tratar de influir en algo, no solo en sus estudiantes, sino en la sociedad y hasta en la opinión que pueda tener el público acerca.